Como siempre, parte del viaje es el lugar donde te hospedás, y a nosotros nos recibieron en un hotel muy lindo y con una particularidad que nunca vimos en ningún otro lado del mundo. Matías, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias por tu tiempo y por tenernos acá en este maravilloso hotel. Bienvenidos. Por empezar, parece argentino, pero no, son padres argentinos. Padres argentinos, bien. Canadiense. Bien. Mis padres vinieron con el más chiquito, pero argentino un poco. Por corazón. Argentino. Sí, por el ADN. Tengo Argentinidad al palo. Qué lindo vivir acá, qué lindo estar acá y qué lindo hotel. La verdad, gracias por recibirnos. Hermoso, sí. Hemos pasado una estadía maravillosa. Las camas son increíbles, los cuartos son maravillosos. Estamos geográficamente muy bien ubicados. Sí. Contame un poquito la historia de este hotel. Está hace un año y medio más o menos que está abierto. Tenemos 108 habitaciones. Bien. Estamos al lado del Parlamento. Muy bien ubicado. Está la Embajada Argentina, que está a una cuadra también. Sí. Y tenemos un lindo restaurante, el Cocotte, que está muy, muy ocupado. Tenemos que detenernos en la gastronomía de Cocotte. Sí. Realmente una cocina francesa, realmente de primer nivel. Es una cocina tradicional francesa, sí, con un twist canadiense. La carta de vino es mayormente francesa también. Sí. Es algo que es como un poco distinto para Ottawa, que es más canadiense. Hay muchos restaurantes italianos y claro, un poco de todo, pero francés no hay mucho. Cuéntame un poco acerca de lo que ofrece el hotel. Digo, tiene un gran lugar de gimnasio para recreación. Sí. Tiene una cancha de básquet, sí, maravillosa. Tenemos un playroom para los nenes, un gimnasio también. Está muy bueno para las familias también, para si vienen, manda a los nenes a jugar. Sí. Y pueden venir al restaurante, al bar, a tomar un traguito. Está tranquilo. Sí. Exactamente. Vale decir también que tienen unas camas que realmente con la producción estamos felices. Cada vez que nos acostamos es qué bien dormimos, porque realmente cuando llegamos a hoteles viajamos mucho con este programa. Sí. Cuando llegamos a un hotel y realmente la cama te abraza, esa sensación de poder levantarse y empezar el día como renovado, ¿verdad? Sí. Hay como una importancia en eso, en el sí, descanso. Sí, las camas y las habitaciones tienen mucho detalle. Sí. Con los jabones. Total. Las duchas, las oficinas ahí que tienen la... Los couch, la silla, todo es muy, muy bien detallado. Maravilloso. Sí, sí. ¿Vamos a conocer la cancha de básquet? Dale, vamos. Es una rareza que a la gente creo que le va a gustar. Dale, vamos, ¿no?, a jugar. Dale. Quédate ahí, que en minutos nomás seguimos recorriendo Ottawa. Y te vamos a mostrar el único hotel del mundo que tiene una cancha de básquet para que usen sus huéspedes. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con un nuevo bloque de Resto del Mundo desde la capital de Canadá, el país más al norte del continente americano.